semanas intensas de campaña, he escuchado con mucha atención a todos los habitantes de Coatzacoalcos. He compartido con todos ustedes sus inquietudes. Hemos dialogado, hemos coincidido que Coatzacoalcos tiene muchos problemas. Pero hay dos principales problemas que nos duelen y nos lastiman en Coatzacoalcos. El problema de la inseguridad y el problema de la falta de empleo. Aquí está el negro, que no se raja, y va a pasar a por todos ustedes. De que vamos a ganar, ¡vamos a ganar este 5 de junio! Vamos a exigir justicia, vamos a buscar la paz, vamos a exigirle al próximo gobernador Héctor Yunes para que de una vez por todas y con una iniciativa de ley le quite a todos los policías de Veracruz, pero principalmente de Coatzacoalcos, los pasamontañas. Nos da miedo en lugar de darnos confianza. Vamos a recuperar la confianza de los policías. De la misma forma, quiero comentarles que voy a presentar una iniciativa de ley para quitar la facultad al gobernador de Veracruz. No importa que el próximo gobernador de Veracruz sea priista. Quienes van a tomar la atribución de nombrar al nuevo secretario de Seguridad Pública será la sociedad veracruzana a través de sus diputados locales de todos los partidos políticos. Vamos a aplicarles a los policías un examen para que de una vez por todas tengamos policías comprometidos que conozcan la ciudad, que nos den la cara y que estén capacitados para hacer la mejor lucha contra la delincuencia. De la misma forma, quiero decirles que voy a exigir al nuevo secretario de Seguridad Pública, junto con Joaquín, que se rehabiliten las 30 casetas de vigilancia en Coatzacoalcos. ¡Que vengan 1.200 policías a cuidarnos! ¡Ha llegado la hora de recuperar la seguridad de Coatzacoalcos! Como diputados locales, les quiero decir que los diputados locales, por supuesto que podemos generar empleos. Somos gestores, somos facilitadores. Por eso hoy les quiero anunciar, Héctor Yunes ya está en comunicación con los empresarios del Bajío para traer a Coatzacoalcos el primer parque industrial del plástico que se va a empatar con la cadena productiva de etileno, del complejo etileno, para generar miles de empleos en Coatzacoalcos. ¡Vamos por empleos para los jóvenes, para las mujeres y para los hombres de Coatzacoalcos! Una gente que va a dar la cara por ustedes, que voy a regresar a trabajar a las colonias con ustedes, de hacerle justicia a los jóvenes, a los adultos mayores, a las mujeres madres solteras, a los hombres de trabajo. Ha llegado el momento de rescatar la esperanza de este Coatzacoalcos, que es la ciudad para vivir siempre. Ayúdenme a ganar la elección, ayúdenme a convencer a sus familiares, amigos, vecinos, compadres, compañeros de trabajo. Por supuesto, esta es una gran tarea
junio a las 6 de la tarde, llevando a la última persona a votar a favor de Héctor Yunes y Víctor Rodríguez. No bajemos los brazos, no bajemos la guardia, saquemos la frente en alto. Es el momento de rescatar la dignidad de los priistas en Coatzacoalcos. Vamos por trabajo, vamos por resultados. Ayúdenme a ganar la diputación, no les voy a fallar. Soy hombre de palabra. Y ya por último, para que nos quede muy claro, quiero agradecer a cada uno de ustedes todo su respaldo y cariño en estos recorridos durante las 4 semanas que hemos hecho por todos los rincones de Coatzacoalcos. Agradezco este espacio para agradecer a mis hermanos políticos Jesús Moreno, Alfonso Morales, Oliver Damas, Miguel Antonio Gón, Rafael Anaya y a todo el equipo político de esta gran familia, a los presidentes de seccionales, a las promotoras sociales que dan la cara por nosotros. Es el momento de demostrar que vamos a ganar. Tenemos 8 días para convencer a aquellos que aún no han tomado la decisión por la mejor opción. Vamos a decirles que esta elección se trata de elegir a las mejores personas. No se trata de un cambio de votar por otro partido. La mejor opción para gobernador se llama Héctor Yunes. La mejor opción para la diputación es este negro que no se raja y va a dar la cara por ustedes. Me lo han expresado. Se lo han expresado cada uno de ustedes. La gran decepción que todos los días durante 15 años han sentido. La ausencia, la indiferencia de los diputados cuando son elegidos. No regresan a su colonia. Este negro va a regresar el 6 de junio a darles las gracias, a ponerse a trabajar con cada una de las colonias. ¡Que viva el PRI! A un gran priista, a Marcelo Montiel.